Hide the Greatest Dancer y Get to Love Somebody de Sister Sledge. Y por último, Your Love is Good de C'est la Vie Devotion, recibiendo todas nuevas y considerables modificaciones. Todos estos remises de pistas clásicas de discotecas son un elemento celebrado y forman parte de la bolsa de trabajo de muchos de los DJs de renombre mundial, desde Disclosure y Jill Peterson e incluso el mismísimo Mark Ronson. Ahora una nueva monstruosidad en forma de remix. Esta vez Dimitri elige la legendaria pista de David Morales, Needing You, un himno de la cultura de la música house desde su lanzamiento en 1998, un clásico fundamental en la historia de la música dance. Para celebrar su 20 aniversario, el maestro del funk Dimitri from Paris remezcló el icónico himno, creando junto a The Face, Mark Brown y la utilización de la versión anterior de Adam Shaw, un remix para hacer las delicias tanto de fanáticos del baile, DJs domésticos y entusiastas de los clásicos disco de todos los tiempos.
Si escuchas el original de David Morales y lo comparas con la reinterpretación de Dimitri from Paris, comprobarás el tremendo trabajo de orquestación realizado por el DJ. Dota al tema de más cuerpo y vida. Lo consigue añadiendo bajos contundentes, vientos frenéticos y cuerdas con los característicos rig de funk heredados de Nile Rodgers. Además, el piano cuando entra realza la orquestación. Todos estos matices hacen que los trabajos de Dimitri sean algo único, genuino y 100% bailable. Con las influencias del disco en la música house, Dimitri volvió a la vanguardia de la forma más gloriosa y grande en los últimos años. Mostró lo que era capaz de hacer con un tema house tan importante. Como siempre, no defraudó. Esta vez Dimitri cambió el tema del éxito de Prince, I Wanna Be Your Lover, por I Wanna Be Your Lobster. Empalmó una sección en vivo al principio para después enriquecer el clásico de 1979 con cuerdas y sintetizadores que claramente resaltan y despuntan, añadiendo más músculo y musicalidad al clásico del artista de Minneapolis. Esta vez el sello Hands of Time, el encargado de poner el remix en circulación.
El último remix de mi podcast, este I Wanna Be Your Lover, el clásico de Prince de 1979 que Dimitri reinterpretó con el nombre de I Wanna Be Your Luster, con el sello Hands of Time, el encargado de cerrar un estudio sobre el fantástico DJ francés de origen turco, Dimitri From Paris. Para el estudio de hoy han sido 10 los remixes que han sonado. Comencé con She Drives Me Crazy de Fine Young Cannibals. Le siguió You Can't Hide del cantante y líder de Harold Melville and the Blue Note, Teddy Pendergrass. Luego Dan Hartman con la voz de Loretta Holloway para que Dimitri reinterpretara su famoso Relight My Fire. Tras una breve cuña, el remix de Sister Slade con Thinking of You. Proseguí el estudio, esta vez con el original Harold Melville and the Blue Note, con otro clásico, Bad Luck. Desde Inglaterra, otra versión de La Chica Cósmica de Jamiroquai. I'm Every Woman de Chaka Khan también pasó por las manos del genial DJ. Y Chic también tendría el suyo de una de mis canciones favoritas de los 70, I Want Your Love. También un clásico del house fue rediseñado por Dimitri, Needing You, el icónico himno de David Morales que popularizó en 1998. Y para poner punto y final al podcast de hoy, el I Wanna Be Your Lover de Prince, cambiando el título de Quiero Ser Tu Amante por Quiero Ser Tu Langosta. En la despedida, y como siempre, las gracias. El saludo cordial de Luis Polo, quien ha estado al micro la edición y la selección de esta playlist, que espero haya sido de tu agrado. ...15 días son los que tienen que pasar para editar el nuevo capítulo de Estudio 54 Podcast, que volverá a partir de un hilo conductor del que tirar durante 60 minutos abordando el tema en cuestión. Ya sabes que puedes encontrarme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, o en mi perfil de Spreaker o iTunes, donde dispones de todos los programas a la carta. Además, en mi blog, esto es acordesonoros.blogspot.com.es, encontrarás toda la información de mi podcast. Te emplazo entonces dentro de 2 semanas. Hasta entonces, un cordial saludo y mis mejores deseos para esas 2 semanas que restan para un nuevo encuentro en la sintonía de Estudio 54 Podcast. ¡Adiós! It hurts too much to stay, but I won't let go.